¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este su espacio en Prospectiva. Hoy es martes 27 de abril del año 2021, iniciando semana, vamos terminando el mes de abril, inicia la temporada de lluvias. Hoy fue un día bastante lluvioso en la ciudad de Barranca Bermeja, una temperatura agradable, la ciudad muy silenciosa, luego de cumplir los 99 años de un día cívico. Hoy la ciudad se tornó un poco en calma, dada pues la situación de la lluvia y a la espera de lo que pueda ocurrir el día de mañana 28 de abril. Hoy especial, programa especial, interactuamos con toda la comunidad de Barranca Bermeja, con los diferentes sectores gremiales, los sectores populares, en torno a un movimiento nacional, el movimiento de paro 28A, como se ha denominado esta importante jornada de movilización nacional en contra de una reforma tributaria, una medida del alto gobierno que busca meterle la mano al bolsillo a ciertos sectores para equiparar la economía nacional con argumentos que ha venido presentando el gobierno nacional, el gobierno Duque, en el Congreso y que ha despertado el rechazo de ciertos sectores políticos, gremiales, sociales y de la población colombiana en general. Mañana 28 de abril, paro nacional. ¿Qué dice la gente en Barranca Bermeja? Hoy interactuamos con todos quienes se conectan a esta hora a través de esta transmisión en Facebook Live, en las diferentes plataformas virtuales, en YouTube, y quienes nos siguen a través de nuestra página www.magdalenamedio.tv. También quienes se contactan directamente al 314-242-9422, llamadas al aire. Esta noche hablaremos con relación a la situación del paro del día de mañana. Iniciamos mirando quiénes se conectan a esta hora, quiénes nos contactan a esta hora. Vamos a iniciar. ¿Dónde se van a concentrar las actividades del día de mañana? Mucha gente me ha llamado, me ha preguntado qué se sabe del día de la jornada de paro en Barranca Bermeja. Jornada que se convoca a nivel nacional de un comité central de paro y unos comités municipales. En Barranca Bermeja se ha convocado a una gran concentración en la plazoleta Pinilla, frente a la alcaldía municipal. Ese será el punto de encuentro donde se concentrará toda la protesta en torno a esta situación. Pero también la controversia nacional que se suscita en las últimas horas debido a una decisión judicial que busca aplazar la jornada de paro por situación de normas de bioseguridad. Esto amparado en un decreto nacional, un tribunal de Cundinamarca en horas de la tarde emitió un fallo judicial que prohíbe las concentraciones y las marchas el día de mañana. Casi sobre las 12 horas antes de darse la hora cero, a las 12 de la noche, sale esta medida judicial que pareciera más una medida política. En la noche de hoy interactuamos con quienes están allá detrás de las redes sociales, en sus plataformas. Esperamos sus comentarios. ¿Qué opinión le merece el hecho de que a menos de 12 horas o menos de 8 horas aparezca un fallo judicial prohibiendo una jornada que se ha venido anunciando hace más de un mes, cuando se conoció todo este tema, todo este rollo de la reforma tributaria? Una reforma que ha venido intentando el gobierno, no es la primera, ya ha hecho dos intentos y esta vez parece ser que es ya la definitiva. ¿Qué dice un sector de la oposición del gobierno? Dice que debe ser retirada esta propuesta de gobierno, pues no se socializó con los diferentes sectores políticos ni con las bancadas de los partidos y que prácticamente esa rajatabla, como quieren imponer esta medida, que afecta directamente el bolsillo de todos los consumidores en los diferentes sectores,
en la canasta familiar quieren imponerle el 19% a productos básicos de la canasta familiar, que ha sido una discusión que se ha venido dando durante los últimos 10 años. Ha intentado el gobierno meterle la mano a esos productos, también a los pequeños agricultores, los servicios públicos en los estratos 4, 5 y 6, IVA del 19%, y en fin, una serie de medidas que ha causado mucha molestia al interior, como decía anteriormente, de los sectores gremiales, de los sectores políticos, de los sectores sociales, y que hoy estamos en una situación ya casi que irreversible. Estamos en punto de no retorno, a menos de 4 o 5 horas de la hora cero del paro, que es la hora cero del 28, son las 10 de la noche, escasas 2 horas de la hora cero de paro, aparecen este tipo de controversia jurídica que podría un poco alterar más el ambiente, dada pues la situación complicada que se presenta en ciudades como Bogotá, donde ya se registran parálisis en zonas de la ciudad, en el sector norte, ya hay parálisis de trancones, en Bucaramanga, en las capitales del país, ya se siente la movilización. Entonces, esperamos su opinión con relación a este importante tema. Vamos a unos importantes mensajes de interés comercial y retornamos en segundos para seguir hablando de esta importante jornada de movilización. ¿Qué impacto va a tener el día de mañana? ¿Qué se prevé cuando se ha anunciado que el paro es indefinido? Algunos sectores hablan que va a ser un paro indefinido, otros hablan de 3-4 días, pero la verdad, en medio de una pandemia, una situación de crisis económica que vive el país, ¿cuál puede ser el impacto de esta situación? ¿Qué debe tomar precauciones el gobierno nacional? ¿Cómo se ha preparado el gobierno nacional para poder buscar un espacio de diálogo, si es que se da en medio de la confrontación, en medio del diálogo, en medio del paro? Y cómo también han recibido los entes territoriales, cuando hablamos de la gobernación, de los municipios, para poder permitir un derecho como es el derecho a la libre protesta, y que esto no permita alteraciones en el orden público. Vamos a unos mensajes de interés y ya retornamos aquí en Prospectiva. Apóyanos y dale me gusta a nuestra página en Facebook, CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Síguenos también a través de YouTube, suscribiéndote a canal CTVM. Micheladas somos especialistas creando las más divertidas y sorprendentes bebidas. Nos encanta crear emociones y nuevas experiencias para nuestros clientes. Olvida todo lo que ya conoces. ¿Qué esperas para vivir una experiencia de otro nivel? Contamos con más de 35 estilos de micheladas, con o sin alcohol. Atrévete también a probar nuestra irresistible línea de frappés o cócteles granizados. Servicio a domicilio, servicio para fiestas o eventos. Visítanos para tener el gusto de atenderte. www.platquillesfotografo.com. Bueno, cordialmente invitados todos, mi querida gente de Barranca Bermeja. Los esperamos acá frente a la cancha de micro de Torcoroma, el nuevo lugar para ustedes, Arepas El Quimparra. Bienvenidos. Apóyanos
Apóyanos y dale me gusta a nuestra página en Facebook, CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Síguenos también a través de YouTube, suscribiéndote a canal CTVM. Micheladas somos especialistas creando las más divertidas y sorprendentes bebidas. Nos encanta crear emociones y nuevas experiencias para nuestros clientes. Olvida todo lo que ya conoces. ¿Qué esperas para vivir una experiencia de otro nivel? Contamos con más de 35 estilos de micheladas, con o sin alcohol. Atrévete también a probar nuestra irresistible línea de frappés o cócteles granizados. Servicio a domicilio, servicio para fiestas o eventos. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Retornamos en perspectiva en este importante espacio hoy especial del 28A, como se ha denominado esta jornada de paro nacional. En las últimas horas, un tribunal de Cundinamarca decretó la prohibición de las actividades del día de mañana, de las concentraciones públicas, de las manifestaciones, de las marchas, dada pues el anuncio a nivel nacional de jornada de movilización o de paro nacional en contra de las medidas del gobierno central, que busca meterle la mano al bolsillo a los productos de la canasta familiar, a los cuales la gran mayoría de colombianos accedemos diariamente, como es la leche, los huevos, las verduras, el 19%. Esto ha generado una inconformidad de manera general y muchos sectores políticos se han pronunciado, sectores sociales, ciudadanos del común, la iglesia, párrocos de las iglesias se han pronunciado, empresarios, la clase dirigente, las regiones, molestos por esta medida del gobierno nacional. Y entendemos que muchas de estas medidas también obedecen a compromisos de la banca internacional. Para este caso, este crédito que busca solventar más de 14 billones de pesos. Y con eso lo que el gobierno busca es el gasto de la industria militar, cosa que ha sido repudiada porque se considera que es un gasto innecesario en estos momentos de pandemia. Se diría que se estarán inventando una guerra ¿con quién? Cuando tenemos un enemigo invisible que se llama COVID-19, que en estos momentos viene arremetiendo contra la vida de muchas personas, que no respeta edades, que no respeta estrato social y que ha venido de cierta manera cambiando el rumbo de la economía de Latinoamérica, de los países pobres, y también fortaleciendo a los grandes laboratorios de la industria farmacéutica. Esto contrasta también, esta medida de paro, con el otro debate que se abre, que es el debate de la vacunación en Colombia y la fumigación con glifosato. Entonces vamos a revisar en qué consiste este fallo de un tribunal de Cundinamarca, que sale a esta tarde se dio a conocer en algunos medios de comunicación. Dice: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, sucesión B. Radicación, tiene un número de radicación, o sea, alguien interpuso, un accionante, Valentina Arboleda García, accionado presidente de la República, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, decreta medida cautelar. Ojalá los jueces de la República acataran cuando aquí hay un ciudadano, una ciudadana que hace una solicitud al presidente y le respondieron inmediatamente. Ojalá con esa misma agilidad, por eso pareciera que es una respuesta política
de este tribunal a una ciudadana que hizo una solicitud. Esta ciudadana, Valentina Arboleda García, es la accionante y el accionado el presidente de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, decreta medida cautelar provisional. Magistrada sustanciadora, doctora Nelly Yolanda Villamizar Peñaranda. Auto, con apoyo en el artículo del decreto 2591 del 91, procede suscrita magistrada en el proceso de acción tutela, proferir de manera oficiosa una medida cautelar urgencia tendiente a que se dejen sin efecto los permisos concedidos para la Alcaldía Mayor de Bogotá como los demás alcaldes locales para todos los municipios de Colombia para llevarse a cabo las manifestaciones de protesta el próximo 28 de abril del 2021. Y aquí están entonces los antecedentes, pero vamos a mirar el resuelve. Primero, ampárense. Los derechos fundamentales de los señores Valentina Arboleda García y Diego Alejandro Huérfano Miranda a la vida, a la libertad de expresión y manifestarse públicamente en las protestas sociales en los términos y razones señalados en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, ordénanse al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, y al señor ministro de Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo García, Óscar Ateortúa, que procedan a la elaboración de un protocolo de corto plazo que incluya medidas urgentes que garanticen el derecho de la programación, otorgamiento de los respectivos permisos a proferir los alcaldes locales para las manifestaciones públicas a realizarse en los próximos días y meses. Para los anteriores efectos, otórguese la mesa de trabajo. Y aquí ya viene todo lo que es la letra menuda de esta decisión, que en últimas lo que busca es a que se dejen sin efecto los permisos de las marchas. Como sabemos que todas estas manifestaciones, marchas, se necesita un trámite de permiso ante las secretarías de gobierno distritales o municipales, lo que busca esta decisión es que esos permisos queden sin efecto legal. Por lo tanto, declararía ilegal la protesta. Pero la protesta es un derecho fundamental, es un derecho universal, la libre expresión. No debe pues estar sujeta a estas decisiones que pareciera estar más bajo el efecto de gobierno, de un gobierno que asesina a quienes hacen la protesta. Recordemos hace 2 años la muerte de Dylan Cruz en Bogotá, un joven universitario que estaba allí protestando en las marchas en la Plaza de Bolívar y fue asesinado prácticamente por un miembro del SMAT. Ese como un antecedente de la represión del Estado frente a la protesta social y en muchas otras situaciones. Ya hay cifras supremamente alarmantes de las personas que han perdido la vida en la protesta social debido a este escuadrón antidisturbios, un escuadrón que atenta contra la libre expresión, contra la manifestación popular que busca alterar el orden público, que infiltra la jornada, que de alguna manera trata de incendiar para luego justificar la muerte. En Barranca Bermeja, como decía anteriormente, mañana el punto de encuentro es en la plazoleta Pinilla. Allí, frente a la alcaldía, es el comité de paro municipal ha desplegado toda la logística para que se concentre una jornada popular, una jornada de protesta allí en ese importante sitio emblemático de la democracia. Invitamos a que se pronuncien las diferentes fuerzas políticas, las voces de los representantes. Controvertida la posición de un representante a la Cámara en Santander del Centro Democrático, quien dice públicamente que es lo mejor que le ha podido pasar a la República en estos 200 años, que esta medida
es lo máximo que con esta medida el país va a salir adelante, cuando todos sabemos que el país viene endeudado en la banca internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y todas estas organizaciones multilaterales nos tienen asfixiados. Y el presupuesto nacional está prácticamente entregado a las decisiones de la banca mundial. Esto no es un capricho tal vez del presidente Duque. Esto debe tener un ingrediente condicionado a los créditos que ha venido solicitando el gobierno nacional. Recordemos que el año pasado el gobierno Duque hizo una solicitud a la banca multilateral por el orden de los 11 mil millones de dólares. Esto para atender temas de pandemia. Se dice que se le dio muchas cosas a la gente. Cuando uno hace el barrido, pregunta a la gente no le llega nada. Pero ¿de qué manera entonces tapamos ese hueco fiscal? Se ha insistido en la reforma tributaria como una medida que pueda aliviar el desfalco, podríamos decir, que tiene las finanzas del Estado. Pero también recordemos que alguien decía que uno de los graves problemas que tiene en Colombia la finanza es la corrupción. Por cuenta de la corrupción es el descalabro financiero más grande que tiene el país. Pero además las obras inconclusas de quienes manejan este país, de la banca nacional y de los socios estratégicos del gobierno. Hablo de los grupos financieros Sarmiento Angulo, Grupo Aval, Sindicato Antioqueño. Esos grandes grupos financieros que tienen los intereses en las importantes obras viales, en los puentes que han sido fracasos, como el puente Chirajara, que se robaron la plata allí, y otras obras importantes como Odebrecht, Ruta del Sol, Reficar, obras importantes donde se ha habido el descalabro financiero más grande que ha tenido Colombia. Esto ha hecho daño, ya tenemos imágenes de representante a la Cámara, palabras del ministro con relación en las últimas horas lo que ha decidido el gobierno. Escuchemos qué dice el gobierno nacional y continuamos en este importante especial de el día de mañana, jornada de paro nacional. En cumplimiento del auto del 27 de abril proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en especial en cumplimiento de su numeral tercero, en donde se ordena al Gobierno Nacional, a la Alcaldesa Mayor de Bogotá, a los de las diferentes ciudades de Colombia y a los gobernadores de departamento, que de manera inmediata a la notificación de esta providencia procedan a informar y darle publicidad en los medios de comunicación más expeditos, con el fin de que los manifestantes se abstengan de realizar el día de mañana, 28 de abril, como el 1 de mayo, manifestaciones públicas en las diferentes vías del territorio nacional. De esta manera, damos cumplimiento a este auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Queremos también informar a todos los colombianos que nuestra fuerza pública, ejército, policía, armada y fuerza aérea, mantienen todos los dispositivos que han sido planeados y los servicios de seguridad y vigilancia en todos los rincones del país con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos. Continuamos en este su espacio en prospectiva. Escuchamos el pronunciamiento del gobierno nacional. Enviando un mensaje de preocupación, pienso que esta movilización está motivada porque el gobierno no ha enviado esos canales importantes de diálogo con la comunidad, no se ha hecho la pedagogía suficiente para que la gente entienda lo importante que son las finanzas del Estado, pero también lo importante que es que no se roben la plata. Colombia desde hace unos 80, 90 años tiene una deuda impagable con la banca internacional y todos los gobiernos han venido endeudándose. Nunca se ha hecho pedagogía de eso, ¿sí? De la deuda externa.
estas decisiones del gobierno nacional obedecen al endeudamiento, a los compromisos con la banca mundial. Eso no se lo dicen a la gente, eso poco lo comentan, pero no tienen que pagar la deuda el ciudadano de a pie, la señora que vende las arepas de huevo. No tenemos por qué asumir el costo los ciudadanos de la irresponsabilidad de los administradores, de quienes han dilapidado los recursos públicos, de quienes se han robado el presupuesto nacional. Es responsabilidad de los administradores cuando se postula para la presidencia de la República no demostrar que es muy bueno para hacer cabecitas con el balón o para tocar guitarra. No, el presidente debió demostrar en su hoja de vida que tenía la capacidad, la idoneidad, que tenía todo un perfil profesional para administrar y sacar adelante las finanzas de este país sin ponerle en el cuello el pie a los ciudadanos. Eso es una responsabilidad no solo del que se postula para un cargo tan importante como es la presidencia de la República, sino del elector, del constituyente primario. Y es una responsabilidad que hoy muchos de quienes votaron por este gobierno hoy están en las calles protestando, hoy están diciendo, ay, me equivoqué, vea, ay, qué tragedia. Pero cuando llega la hora de decidir, se dejan llevar por el corazón, por las emociones. Ay, porque cómo abraza de bueno, ay, cómo besa a las mujeres, qué rico huele. No, tiene que demostrar su capacidad a la hora de administrar los recursos de este país. Y este señor Duque no tenía experiencia. Esto fue un ensayo, esto fue un embutido que le metieron a los colombianos. Un presidente que, si usted mira la hoja de vida, no tenía un recorrido de la administración de lo público en Colombia. A pocas y a duras penas había sido asesor, una corbata allá en la banca, el Banco Interamericano de Desarrollo, al lado de la clase politiquera de este país. Ese es el presidente que eligieron muchos colombianos y que discutían y que se iban hasta los golpes defendiendo una persona que no tiene la capacidad, que ha demostrado que es un incapaz y que por eso hoy tiene que recurrir a meterle la mano al bolsillo a los más pobres de este país. Por eso desde este medio de comunicación, desde la Veeduría Ciudadana Especializada de Barranca Bermeja, invitamos a todos los barranqueños a que se unan a esta jornada de protesta en contra de las políticas nefastas del gobierno Duque, un presidente que reconocer que sí, le ha tocado gobernar en medio de esta situación, pero cuando se postuló, él decía que estaba listo para administrar, para gobernar, que él era el ungido, era el escogido. Y lo llevaban a las iglesias, levantaban la mano y ese era el ungido. Entonces que asuma esa responsabilidad sin tener que ir a apretarle el cuello o, como decimos en Santander, apretarle el pescuezo a los más pobres. Él ha trabajado con la banca multilateral, él viene del Fondo Monetario Internacional, viene del Banco Interamericano de Desarrollo, él conoce esa ruta y sabe que no le queda ninguna otra salida sino impuestos. Entonces, el llamado para quienes han preguntado qué va a pasar el día de mañana, el mañana es incierto. Lo cierto es que mañana hay una gran convocatoria de todos los diferentes sectores sociales y políticos a salir a pronunciarse con una bandera de Colombia, con una camiseta blanca. Algunos lo harán con una cacerola. De muchas formas, otras expresiones culturales, expresiones artísticas, de alguna manera decirle al gobierno nacional que aquí estamos, un gran conglomerado, y que el pueblo es quien tiene el poder para quitar y poner. Eso debemos entenderlo. Este presidente se eligió con los votos de 10 millones de ciudadanos. Colombia supera los 50 millones de habitantes. Y hoy debe responderle a esos 50 millones de habitantes que esperan que, si bien no les dan, tampoco les quiten más o no nos quiten más de lo que no nos dan. Es muy difícil la situación. El salario mínimo no sobrepasa el 3% frente a un IVA del 19%.
no hemos superado la barrera del millón de pesos del salario mínimo. Ahora en la reforma laboral se habla del trabajo por horas. En fin, esto nos está llevando a un caos donde Colombia ya no aguanta más. Esto es una bomba de tiempo. Debemos pronunciarnos, debemos manifestarnos ya. Por eso la invitación es a que mañana salgamos temprano. Esperamos que no llueva, porque hoy fue un día de lluvia y mucha gente en Barranca cuando llueve se guarda, se echa la cobija, le da pereza, pero mañana salgamos, como decimos, llueva, truene o relampaguee, mañana salgamos a la calle a pronunciarnos respetuosamente, respetando las medidas de bioseguridad, respetando con todo el civismo que merece esto, sin vandalismo. Esperamos que no haya infiltración de algunas fuerzas oscuras que se aprovechan en la manifestación para generar el caos. Identifiquemos a aquellas personas que intenten sabotear una jornada pacífica, una jornada cívica. Lo importante es que nos pronunciemos, que salgamos a las calles con una bandera de Colombia, con una bandera de Barranca Bermeja, con una bandera de Santander, y decirle al gobierno nacional que por favor retire esa propuesta de reforma tributaria que realmente ya el pueblo colombiano no aguanta más. Vamos a ver, saludamos a quienes se conectaron en esta importante transmisión. Vemos mucha participación, pocos comentarios, pero bueno, ahí les enviamos el mensaje para el día de mañana. Mañana 28 de abril del 2021, jornada de paro nacional en Barranca Bermeja. La concentración, para quienes no llegaron a la transmisión, la jornada es en la plazoleta Pinilla, frente a la alcaldía. Allí se concentrará desde las 9 de la mañana toda la comunidad barranqueña. Ojalá todo Barranca Bermeja salga allí de manera pacífica a expresar nuestra inconformidad por esta medida desastrosa del gobierno central, del gobierno Duque, que la verdad que ya no aguanta más. El pueblo colombiano ya no aguanta más. Pero lo triste es que el gobierno no conoce la realidad del ciudadano del común. Ha generado mucha polémica el hecho de que un ministro, el ministro Carrasquilla, prácticamente se le burló a los colombianos diciendo que una docena de huevos costaba 1.800 pesos. Esto es algo desastroso, triste, de saber que estamos siendo guiados por alguien que desconoce la realidad de lo que vive el pueblo colombiano, y que es la gran mayoría de colombianos. Cuando hablamos de una nación como Colombia, con más de 50 millones de habitantes, y la manejan dos o tres familias a su antojo y se burlan en la cara de los colombianos, esto produce mucha indignación y produce de cierta manera rabia, y eso produce este tipo de manifestaciones. Por lo tanto, pues bueno, la jornada de mañana yo creo que ya es imparable. Ese decreto salió muy tarde, ya la jornada estaba organizada. Me parece que es un llamado más bien, esa medida judicial es un llamado más bien a generar más odio, a generar más indignación, ¿sí? Es querer impedir un derecho universal como es el derecho a la libre protesta, el derecho a la libre expresión. Invitamos a aplicar todas las medidas de bioseguridad, el tapabocas, llevar el alcohol, el distanciamiento social y mucho orden y comportamiento ciudadano. Ese es el llamado desde este medio de comunicación. Allí estaremos originando desde ese sitio mañana en directo Facebook Live, para interactuar con toda la comunidad barranqueña. Esperamos que sea una importante jornada cívica y revisaremos en la tarde
qué pasará en la ciudad de Bogotá, en la capital, es donde se concentra la mayor atención con relación a este movimiento. Bogotá a esta hora se está listando para esa importante jornada, es el punto rojo de esta jornada de mañana. Desde aquí, desde Barranca Bermeja, estaremos muy atentos, desde CTVM estaremos muy atentos en el acontecer diario de lo que sucederá el día de mañana en todo el país. Haremos un cubrimiento especial el día de mañana desde la plazoleta Pinilla. Entonces, mis queridos amigos, reitero, mañana 9 de la mañana, punto de encuentro, plazoleta Pinilla. Distanciamiento social, tapabocas, alcohol y bandera de Colombia, camiseta blanca, bandera de Barranca Bermeja a propósito de sus 99 años o bandera de Santander, bandera blanca. Allí estaremos, quienes tengan grupos artísticos, musicales, también los invitamos a que allí estén amenizando esta importante jornada cultural, una jornada cívica que busca enviar un mensaje al gobierno nacional sobre la situación en torno a la crisis económica que enfrenta el país y nos quieren empujar esta reforma tributaria para tratar de aliviar el hueco fiscal que ha generado la corrupción del dinero que se han robado. Allí ese es el hueco. Esa platica deberían irla a buscar a los paraísos fiscales donde se la han robado. Allá está la plata que le hace falta al doctor Duque. Allá en Panama Papers, en las Islas Canarias, allá en Ibiza, en Italia, en esos paraísos fiscales, allá deben ir a buscar esa plata que hace falta. Se la han robado. Ese es el hueco fiscal que tiene el país. No debemos pagar nosotros por eso. Entonces, amigos, nos vemos mañana y en la noche nuevamente estaremos con ustedes en Prospectiva. Buenas noches.